es inútil. Holly está muy bien escondida. Nunca la encontraré. ¡Te encontré! ¡Oh! ¿Cómo me encontraste? ¡Soy invisible! ¡Oh! No soy invisible. La magia se terminó. ¿Magia? Yo solo estaba usando un poquitín de magia. De todas formas, juguemos algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. Bien, juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora Duende! ¡Tenemos que entrar! ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora Duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. Pero ya buscamos la respuesta en los libros. ¿En qué libros buscaron? Buscamos en mi libro de cuentos. Y buscamos en los libros de hechizos mágicos. Bueno, hay diferentes libros para diferentes cosas. Hay libros de cuentos en... ¡Oh! ¡Mira! ¡Brujas! Y libros sobre cómo funcionan las cosas. ¡Cielos! ¡Un libro sobre cohetes! Hay libros sobre la música. ¡Música de bandas marciales para duendes! ¡Mi favorita! Libros sobre animales. ¡Oh, pollos! ¡Eso es interesante! Libros sobre vegetales. ¡Oh, sí! Me gustan los vegetales, especialmente los guisantes. Pueden encontrar cualquier respuesta si buscan en el libro correcto. ¡Ah! ¡Aquí está! Un libro sobre estrellas. ¿Esto va a tener la respuesta? Vamos a ver. ¿Todos están cómodos? ¡Sí, Reina Cardo! En las noches claras, podemos ver las estrellas brillando en el cielo. La luz que vemos de cada estrella es pequeñita, un punto pequeñísimo de luz. Solo lo podemos ver porque el cielo está muy oscuro. ¡Negro! El cielo de noche es pura negrura. Así es, Holly. Pero cuando sale el sol, el cielo se ilumina y las estrellas desaparecen. Pero, mamá, ¿a dónde van las estrellas? No van a ninguna parte. ¿Qué? Todavía están brillando en el cielo. Solo que ya no las podemos ver porque el cielo está muy claro. Eso es obvio. Yo lo sabía. Y cuando se pone el sol y el cielo oscurece, podemos ver las estrellas de nuevo. Cuando se va el sol. No, porque no luce exactamente como antes. ¡Ah! Por favor, ¿puedes arreglarla? No te preocupes, sé lo que hay que hacer. Yo sabía que Nana Ciruela tendría un hechizo para arreglarla. No voy a arreglarla. ¿Vas a comprar una tetera nueva? No, mucho más simple que eso. ¿Qué es? Se lo diremos a la reina. ¡Oh! Disculpe, su majestad. ¿Qué ocurre, Nana? Por desgracia, ha habido un pequeño accidente. ¿Accidente? ¿Qué sucedió? Lamento decirle que su tetera se rompió. ¿La tetera que dije que nadie tocara? Sí. Nana Ciruela, te dije que no desempolvaras ese juego de té. Sí, su majestad. Me dan ganas de convertirte en un caracol. Eso es un poco severo, ¿no es así, querida? ¿No podría convertirme en una mariposa, por favor?
¡No! ¡Mami! ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! ¡Y he estado triste todo el día! ¡Y ahora vas a tener que convertirme en un caracol a mí! ¡No! ¡Oh, no, mi pobre hijita! ¡No estés triste! ¡Es solo un trozo de cerámica! ¡Pero, mami! ¡Tú ibas a convertir a Nana en un caracol! Oh, ¡eso no lo dije en serio! ¿Ah? Lamento haberte entristecido, mami. Oh, Holly. Solo me entristece que no creyeras que podías decírmelo. Mira, intentamos arreglarla. No luce como antes, pero los niños hicieron su mejor intento. ¡Oh! Quedó hermosa. Tan hermosa como era antes. ¿Ya llegamos? ¡Casi! ¡Por aquí! ¡Hola, princesa Holly! ¡Hola, viejo duende sabio! Este es el gran reloj de los duendes. ¡Oh! El reloj más exacto de todos. ¿Qué significa exacto? Significa que siempre da la hora correcta. Así es, ¿ven? Lo pongo en hora todas las noches por las campanas distantes. Generalmente tocan ahora. ¡No! ¡Mi estómago está sonando! Eso significa que es hora de la cena. ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Las campanas! ¡Las campanas! Ahora tengo que ajustar el reloj. Pero si esa es Nana Ciruela. ¿Qué quieres decir? Nana toca la campana todas las noches cuando es hora de cenar. ¿Y cómo sabe Nana Ciruela que es hora de cenar? Su estómago hace ruido. ¿Qué? ¿Quiere decir que he estado poniendo la hora del gran reloj de los duendes por el ruido en el estómago de un hada? ¡Sí! Pues, su estómago es asombrosamente exacto. Es hora de cenar. ¡Adiós, Ben! ¡Hasta mañana, Holly! ¡Oh, no! ¡Las gemelas hicieron invisibles a todos los duendes! ¿Quién nos ayudará ahora? Está muy silencioso el castillo. Espero que todo esté bien. Oh. Hola, mis pequeñas. ¡Mamá! ¡Mamá! Se ven muy cansadas. ¿Han estado jugando con Holly, Ben y papá todo el día? Sí, mamá. ¿Dónde está papá? Me alegra que estés en casa, querida. Oh. ¿Has tenido un buen día? ¿Por qué estás tan pequeño? Margarita y Amapola han estado algo traviesas. ¡Nos hicieron pequeños! Ya veo. ¿Y dónde está Nana Ciruela? ¡La convirtieron en una muñeca! ¡Presiona su panza! Bebé Ciruela es muy divertido. Cámbiame el pañal, por favor. ¡Por favor! Ya veo. Mi mamá trató de ayudar, pero eso tampoco funcionó muy bien. ¿Y dónde está tu mamá? ¡Aquí arriba, su majestad! ¡Oh! Me temo que las gemelas hicieron algo con los otros duendes también. ¿Cuáles otros duendes? ¿Dónde están? ¡Estamos aquí, su majestad! ¡Somos invisibles! Bien. ¿Y todo esto lo hicieron Margarita y Amapola? ¡Sí! Bueno, pongamos todo en orden de nuevo. ¡Que esta magia desaparezca! Buenas noches, su majestad. Entonces, ¿me están diciendo que me fui por un día y todo el reino no pudo cuidar a dos pequeñas niñas? ¡Todos comerán helado! ¡Hurra! ¡Gracias, reina Holly! ¿A dónde vamos? A la cocina. ¿Podemos
ciruela para hacer helado. ¡Oh! ¿Vas a hacer el helado con magia? Por supuesto que sí. Pero, Holly, tus hechizos no siempre salen bien. Hacer helado es muy fácil. Mira. Abracadí, abracamía. Helado para todos, para todo el día. ¿Ves? ¿Funcionó? ¡Cielos! ¡Helado para todos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya regreso con más! ¡Oh! ¡Hay bastantes! ¿Parará pronto? Creo que le dije que hiciera helado para todo el día. ¡Oh, cielos! Ah, pronto llegaremos a casa. Sí. Y es bueno ver que nuestro reino no está inundado de ranas ni de gelatina. Sí. Holly debe estar portándose bien. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay demasiado helado! ¡Haz que se detenga, Holly! ¡Haz que se detenga! ¡Sigidi, rara! ¡Para! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Dónde está nuestro helado? ¡Oh! Gastón es fácil de ver. Y la cama de Gastón es donde él descansa. ¡Es otro mapa! La X muestra el pequeño castillo. ¡Imposible! He limpiado cada rincón y cada grieta de ese pequeño castillo. Lo habría encontrado. Tal vez está bien escondido, dulce amiga. ¡Al pequeño castillo! ¡Saludos para todos! ¡Monedas de oro! ¡Santos cielos! ¡Papi! Estamos buscando el tesoro pirata. Mi tío es Barbarroja, el duende pirata. ¡Sus majestades! Un pirata, ¿eh? No un pirata malo, su majestad. Un pirata bueno. Porque yo soy Barbarroja, el duende pirata. Bueno, eso está muy bien. ¿Y dónde está ese tesoro? Sobre el castillo, hacia el cielo apunto. Y debajo de mí, las pistas oculto. Bien, eso es un disparate. Ya sé. El tejado está sobre el castillo. Y apunta hacia el cielo. Muy listos, sus majestades. Pero eso es ridículo. He limpiado sobre el tejado cientos de veces. Tal vez esté bajo el tejado. Tengo una idea. Echa un vistazo bajo el tejado, Nana Ciruela. Oh, ¿estás seguro, su majestad? ¡Yo te lo ordeno! Como desee. ¡Zip, zap, zup! ¡Tejado, álzate! Oh, quise decir, echa un vistazo por la puerta del ático. ¡Otro mapa! ¡La X está en el río! Creo que están intentando volar. ¡Pero no saben volar! ¡Yo puedo enseñarles! ¡Las hadas son buenas volando! ¡Y yo soy un hada! ¡Muy bien, polluelos! ¡Solo imítenme! ¡Volar es muy fácil! ¡Oh! ¡No me están imitando! Tal vez deberíamos empezar con algo más simple. ¿Cómo aprendiste a volar tú? He estado volando desde que era bebé. No recuerdo mi primera lección de vuelo. Empecemos con aleteo. ¡Así! ¡Te están imitando, Ben! ¡Ahora aleteen más rápido! ¡Ahora salten! ¡Están volando! ¡Ingenioso, Ben! Les enseñaste a volar aunque tú mismo no puedas hacerlo. ¡Adiós, pajarillos! ¿A
Ahí van. Adiós, pequeñitos. Oh, no. No me digas que ahora los extrañas. No, solo me cayó algo en el ojo. Aún no han salido los polluelos. Quiero marcarlos en mi cuaderno. Se fueron volando, papi. Les enseñé a volar. Oh. Los polluelos de pájaro carpintero son un avistamiento único en la vida para los observadores de aves. Pero te los perdiste. No es justo. Ahora no voy a avistar nada bueno. ¿Hola? Ricardo, tenemos un nido extraño en el castillo. ¿Un nido? Enseguida estaré ahí. Viejo duende sabio, quizás debería salir de abajo de la vaca. Quisiera verla más de cerca. ¡Oh, cielos! Está lloviendo y no tengo mi paraguas. ¿Qué hay del viejo duende sabio? Está debajo de la vaca. Al menos ahí está seco. Lucy, ¿puedes decirle a Bessie que se pare, por favor? Lo siento. Las vacas nunca se levantan cuando está lloviendo. Nana Ciruela, ya puede usar la magia si desea. Creí que no le gustaba la magia. ¡Solo sáqueme de aquí! ¿Sí? ¿Estás seguro? ¡Estoy seguro! ¡Abracataca! ¡Arriba, la vaca! Bueno, ¿qué estaba diciendo? Lo último que dijo fue... Ese es el sonido que hizo cuando la vaca se le sentó encima. Gracias, fresa. ¡Oh, no! ¡Una tormenta! ¡Vuelvan todos al autobús! ¡Lucy! ¡Tienes que entrar a tu casa! ¡No puedo! ¡Primero tengo que llevar a los animales al granero! ¡Rex puede ayudar! ¿Pero qué hay de Bessie y las gallinas? Yo podría llevarlas al granero con magia. ¡Oh, no! Todo está mojado y mi varita no funciona. ¡Sí funciona! ¡Mira! ¡No es magia! ¡Es Gastón! ¡Está imitando a Rex, el perro ovejero! Magia segura y sensata es lo que hacemos aquí. ¿Qué está haciendo? Está preparando el robot de pruebas para hacer un hechizo. ¿Qué es eso? ¡Limonada! Vamos a probar la varita convirtiendo la limonada en otra cosa. ¿La convertiré en una carroza dorada? ¿O en un monstruo con cientos de ojos y tres patas? ¡Esperen y vean! La limonada se convirtió en agua. ¿Para qué querría hacer eso? Eso no es magia. Es magia muy sensata. Es magia mala. ¿En qué la convertiría usted? ¿Qué tal esto? ¡Ah! ¡Hizo magia fuera del cuarto de pruebas! ¡Oh! Es un limón. Quería convertirla en una rana. ¡Nana Ciruela! Mi varita no está funcionando bien. ¡Suena! ¡Oh! Ya veo a qué se refiere. Eso no suena bien. ¿Cuándo le hizo el servicio la última vez? Hace 10 años. El servicio de varitas debe ser una vez al año. Venga, pruebe esto. ¡Sí! ¡Está muchísimo mejor! ¡Nana! ¡Convertiste al viejo duende sabio en un sapo! ¡Eso hice! ¿No lo regresarás a la normalidad? ¡Oh! Supongo que tengo que hacerlo. Viejo duende sabio, vuelvo a ser quien era. Muy bien. ¿Ya amaneció? Debo arreglar. Debo arreglar. ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Oh, no! ¿Qué está ocurriendo? El robot está arreglando todo. ¡Sí!
¡Incluyéndonos! ¡Es un monstruo! ¿Cómo lo detendremos? ¡Solo Ben lo puede detener! ¿Hola? Habla la señora Duende. Hola, señora Duende. Perdone, es un poco tarde, pero esto es una emergencia. Necesitamos a Ben. ¡Ahora! De acuerdo. Ben, hay una emergencia en el pequeño castillo. Tenemos que ir de inmediato. ¡Está bien! ¡Duendes al rescate! ¿Quién es el mejor en asuntos de rescate? ¡Los duendes son los mejores! ¿Y qué somos nosotros? ¡Somos duendes! ¡Llegaron los duendes! ¡Hurra! ¡Miren! ¡Ahí está mi robot! ¡Ah! ¡Bájame! Ven, duende. ¡Amo! 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 ¡Oh! ¡Se le acabó la cuerda! ¡Hurra! ¿Pero qué pudo haber hecho que el robot de juguete actuara así? Yo creo que fue mi llave mágica. ¡Ah! ¡Magia! ¿Qué tienes ahí, Gastón? ¡Es la llave original! ¡Muy bien, Gastón! Ben, ¿estás seguro de que es una buena idea? ¡Todo estará bien! ¡Oh! ¡Ah! Ese es el robot de juguete que yo recuerdo. ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Espero que el viejo duende sabio esté bien! ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Viejo duende sabio! ¡Ahí vienen las ardillas! ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Bien! ¡Ya casi llego! ¡Amo! ¡Se le ha caído la cola! ¡Estoy fuera de control! ¡No puedo parar! ¡Ay! Ah, ¡adoro el otoño! ¡Lástima que me perdí el día de bellota! ¡Bellota! ¡Qué encantador! ¡Su majestad! ¡Deshágase de la bellota! ¡Una ardilla parlante! ¡Lance lejos la bellota, su majestad! ¡Ah! ¡Viejo duende sabio! ¿De dónde saliste? ¡La bellota, su majestad! ¡Es peligrosa! ¡Tonterías! ¿Cómo puede ser peligrosa una bellota? ¡Esta encantadora bellota no es peligrosa! ¡Dos bellotas! ¡Debe ser mi día de suerte! ¿Se suponía que eso pasara? Bueno, no exactamente. Pero el castillo es un gran sitio para almacenar bellotas para el invierno. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Corra! ¡Atrápela a esa gallina! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Deprisa, al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! ¡Al mecanismo se le acabó la cuerda! ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¿Alguien me dará huevo? ¡Ahora! ¡Santo cielo! ¡Nara Ciruela!
Te dije que no hicieras una gallina con magia. Esa gallina no es mía. Nana, ¿tú sabes hablar gallina? Sí, su majestad. Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina dijo... Oh. ¡Miren! ¡Ahí está nuestra gallina! Ten cuidado, Nana Ciruela. Ese es un animal peligroso. No sea ridículo. Solo es una gallina. La gallina puso un huevo. ¡Hurra! ¡Pau! ¡Gastón! Como ya dije, las mariquitas nunca están felices. Gastón, ¿qué pasa? ¡Oh, cielos! ¡Nana! ¿Qué dijo? Que le encantaba su casa tal como estaba. Desordenada y maloliente. ¡Oh! Lo sentimos, Gastón. No te preocupes. La pondremos tal y como a ti te gusta. ¿Sí? Somos muy buenos desordenando cosas. Esto es divertido. Una telaraña por aquí. Otra por allá. ¡Brillante! ¡Zip-zap-zada! La cama de Gastón bien desordenada. Calcetines malolientes. ¡Y paletas! Bien, ahora una capa de polvo. Y estamos listos. Bien hecho, chicos. Esto huele tan mal como antes. ¡Hurra! Y si alguna vez quieres que te volvamos a desordenar tu cueva, Gastón, no temas pedírnoslo. Sí, los amigos estamos para eso. ¡Vamos, juguemos! ¡Oye, espéranos! ¡Vamos, Gastón! ¡Arre, arre! ¡Hija! ¡No pueden atraparme! ¡Sí podemos! Y el tiempo en el pequeño reino hoy será radiante y soleado en todas partes. Un momento. Si detuviste toda la magia en el castillo, ¿por qué aún funciona en la televisión? La televisión no es magia. ¿Ah, no? ¿De veras? ¡Oh! Si no hay magia hoy, ¿cómo puedo hacer la tarjeta de Ben? Bueno, podrías hacer una tarjeta a mano. ¿De veras? ¿Puedo? Y yo podría ayudarte. Nana Ciruela, creo que estarás ocupada limpiando la cocina. Eso tomará solo un minuto con mi varita mágica de hadas. Pero hoy no hay magia. Detuviste la magia por un día. Oh, sí. Esto será divertido. Esto también. Creo que empezaré con un retrato de Ben. Es fácil hacer cosas sin magia. Sí, realmente fácil. Ahora, muchos besos para Ben. Y un poco de brillo. ¡Listo! ¡Precioso! Sí, es asombroso lo que se puede hacer sin usar magia. Sí, Nana Ciruela, lo es. Ahora a correr o llegarás tarde a la fiesta de cumpleaños de Ben. A Ben le va a encantar su tarjeta de cumpleaños.